Al menos 5 aspirantes del PAN, PRI y PRD a la candidatura presidencial vieron con buenos ojos el método de selección avalado por las dirigencias de la coalición Va por México, que contempla la realización de un foro ciudadano, encuestas, sondeos de opinión y elecciones primarias, además de la recolección de 150.000 firmas como requisito de inscripción a la contienda. Considerada la puerta de entrada del comercio exterior y una importante fuente de recaudación de impuestos, las 50 aduanas del país iniciarán una nueva etapa en la que por primera vez estarán dirigidas por un titular de formación militar. Si bien en el balance entregan buenas cuentas y vía ingresos tributarios que no dejaron de fluir por la pandemia y la autorización para contar con aduanas sin papeles, enfrentan pendientes como una mayor contundencia contra la corrupción en su interior, seguridad logística y certeza jurídica. Ganar, gustar y golear. Eso hizo la selección mexicana en su debut de Copa Oro ante Honduras, en la presentación de Jaime Lozano como director técnico interino, y por fin despertó de pasadas noches amargas. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.